Vamos a aprender a tocar en esta ocasión otro tema de la banda madrileña Sober, afinación de drop, por lo que partiendo de la afinación estándar, ¿vale? Bajamos en la afinación de la cuerda 6 de E a D. Un tema sencillito, divertido. Vamos a empezar con 3 golpes a la cuerda 6. Bajamos a la cuerda 5 para hacer 7-8. Subimos un golpe al aire a la cuerda 6. 5-7 de la cuerda 5, un golpe al aire de la cuerda 6, 7-8 de la cuerda 5, un golpe al aire de la cuerda 6, 8-10 de la cuerda 5, un golpe al aire de la cuerda 6, 10-11 y repetimos de la cuerda 5. Supongo que después de esto entenderéis por qué no me gusta explicar los solos. Así que, habiendo visto la teoría, vamos a ver cómo sería la práctica para que lo entendéis mejor, ¿vale? Y lo pilléis. Como habéis visto, cuando terminamos el riff, volvemos a empezar, son 3 golpes de la cuerda 6 al aire. Vale, venga, vamos a verlo. De este riff, que es como comienza la canción, pasamos a un... Son acordes de potencia que acompañan un acentillo que vamos a ver ahora, ¿vale? Como habéis visto, cuerdas 6 al aire, 3 y 5, ¿vale? Como es esa afinación de drop, pues los acordes de potencia los hacemos todos con un único dedo en los mismos trastes. Y ese acentillo que hemos visto es... Tres golpes, traste 3 de la cuerda 4. 2, 3, 4. O sea, 2, 3, 5, 6, 5, 3 de la cuerda 4, ¿vale? Empieza a cantar. Cuando empieza a cantar no hay guitarra, ¿vale? Hay un pequeño ritmo de percusión. Vamos al siguiente riff que vamos a explicar. Va a empezar en el traste 12 de la cuerda 4, 3 golpes, ¿vale? Otros 3 al traste 10 de la cuerda 4, otros 3 al traste 12 de la cuerda 5, otros 3 al traste 10 de la cuerda 5. Lo que pasa que luego cuando hacemos la regresión son 2 golpes al traste 12 de la cuerda 5, 2 golpes al traste 10 de la cuerda 4, ¿vale? Y volvemos a empezar el riff. Como veis, empezamos con 3 golpes, traste 12, cuerda 4. Vale, y subimos 12, 10, 12, 10. Y ahora al volver, 2 golpes. Y volvemos a empezar. Y esta vez le vamos a dar un acentillo, ¿vale? En vez de hacer una regresión, bajamos al 8 de la cuerda 5 y después al 10 de la cuerda 5. Y hay otra manera de terminar este riff que es... Vale, en vez de 2 golpes hacemos 10-12 de la cuerda 4. Volvemos rápidamente al 10 de la cuerda 4. Subimos al 12 de la cuerda 5. Y hacemos 10-12 de la cuerda 4, ¿vale? Lo que siempre os digo, os pongo las tablaturas, ¿vale? A los archivos de Guitar Pro que los estoy buscando para subirlos, si no, ya los editaré yo, os los pondré. Vamos a seguir viendo riff, ¿vale? El siguiente riff que vamos a ver, basado en acordes de potencia, voy a hacerlo sencillo, ¿vale? Os voy a explicarlo sencillo y luego vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca para hacerlo más divertido. Empezamos con acordes de potencia al aire, le damos un acentillo en el traste 3 y después bajamos al 8. Tres veces y al volver, trastes 3 y después al 5, ¿vale? Y volvemos a empezar. Pues ese acentillo que le vamos a dar y hacemos slide del 8 al 10. Y ahora aquí le vamos a meter un... Vale, 3, 5, 6, 5, 3.
faltaría un riff basado en lo que es la intro. Lo vamos a hacer un poco sincopado, cuerdas 6 al aire, pero alargamos, ¿vale? En vez de hacer... O sea, lo que vamos a hacer va a ser alargarlo. Y nos vamos a saltar un paso, que es el que va del traste 8, esto en la cuerda 5, del 8 al 10, ¿vale? ¿Vale? Y... Vale, y el tema empieza, o sea, termina como ha empezado. Bueno, pues este ha sido el tema 10 años de Sober. Por unas cosas y por otras lo he tenido que grabar 3 veces, así que yo creo que así se queda. Recordad la afinación D-Drop. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Y nada, ya me contaréis.